I think it's time to blow this thing. 3, 2, 1, let's jam. ¿Cómo andan, bitches? Fue mucho tiempo. Awesome Monkeys back. Bueno, sí, ya sé que estuve mucho tiempo sin hacer fucking videos, pero bueno, I'm back y I'm here to stay. Sí, me tomé un poquito de un descanso porque, o sea, más allá de que me gusta hacer videos en shit, es como que canso un poquito. Pero no significa que mi pasión para hacer videos se haya desvanecido, al contrario, sigue siendo fuerte. Y esta vez le traigo otra review, pero esta vez de un juego que está bueno, cosa que ya sé que es muy raro, pero bueno, ya a veces hay que romper esas viejas tradiciones, aunque solamente hice dos videos nada más, pero esos juegos fueron mierda, así que hoy les traigo un buen juego. ¿A ustedes nunca les pasó que simplemente odiaban a un juego porque a todo el mundo le gustaba? Sí, a mí también me pasó, sinceramente. Y todavía me sigue pasando. Me pasó con muchos juegos. Pero mientras fui creciendo, mi cerebro se desarrollaba más para ser alguien más justo en cuanto a los juegos. Y no juzgarlos solamente por lo que dice la gente, la crítica o esas boludeces. Y me pasó con el Undertale. Undertale es un juego indie que se lanzó en el 2015, hecho con el software RPG Maker, un programa que te permite crear tu propio RPG, crear mapas de tu mundo, sprites de los personajes y esas boludeces. Yo mismo recuerdo experimentar con este programa cuando era chico y hacía aventuras muy pedorras, eran horribles. Con solo recordar las historias que trataba de hacer cuando era chico con el RPG Maker... ¡Cringe! Pero no todos hacían mierda de aventuras como yo. Había gente que era muy buena haciendo aventuras y juegos con este programa, como Toby Fox, o así se hace llamar, creo que es un seudónimo. Mucha información no hay de él. Él es responsable de casi todo Undertale. Y cuando me refiero a todo, es a todo. Fucking música, sprites, para la creación del mundo, la historia. Es un juego indie. Y capaz no signifique mucho, pero indie o no, es un trabajo bastante zarpado y para una sola persona o para un número escaso de personas, porque antes fue creado por un grupito bastante chiquito de personas. Encima se decía que se iba a lanzar en el 2014 y que solo iba a durar 2 horas, cosa que es muy normal en los juegos de RPG Maker, pero se atrasó porque el señor Toby quería expandir más la historia, supongo. Ya sé que este juego se habló tanto desde que salió, se habló hasta el puto hartazgo, pero chúpame las bolas. Y voy a hacer una review igual, más allá de que pasaron casi 2 años de que salió, porque soy una de esas personas que sentía que el juego no era nada especial y lo seguí sintiéndome así cuando lo jugué. Entonces, bueno, capaz eso va a cambiar un poco las cosas y me va a hacer único y diferente comparado con los otros videos de Undertale que hay por ahí. Pero ya que sacamos eso del camino, es hora de hablar de la jugabilidad del juego. La jugabilidad de gran parte de los juegos de RPG Maker es básicamente como los clásicos Final Fantasy, eran turn-based. Pero Undertale le da un giro a esta tradición y convierte las peleas en sí turn-based. Pero cuando tenés que defenderte de un golpe, dependiendo del monstruo que enfrentes, vos sos ese corazoncito de ahí y vos tenés que esquivar toda esa shit que te viene. ¡Wow! ¡Cómo mierda esquivo! ¡Au! 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 Así que básicamente es una mezcla bizarra, en sentido anglosajón de la palabra, de exploración, bullet hell, RPG, turn based story driven game. Medio raro, pero bastante copado e interesante. Pero no todo en Undertale es violencia, porque también te da la opción de interactuar con los enemigos y vencerlos de una manera pacífica, para dejarlos escapar. Por ejemplo, este perro, es un perro, si lo acariciás mucho durante varios turnos, lo vences sin necesidad de hacer un solo ataque. Esto tiene consecuencias. No ganas nada de experiencia. ¿Y qué pasa si no tienes experiencia?
no subís de nivel. Y si no subís de nivel, no ganas más ataque y tampoco ganas más salud. ¿Y qué pasa si vas a una zona muy avanzada del juego donde hay monstruos muy fuertes? Te morís. Game over, forever. Es algo copado que tiene el juego, porque te da la decisión de cómo puede ser tu personaje. Podés ser una vil asesina de monstruos que después es re fuerte y eso te va a facilitar mucho el juego. O podés ser pacífica, no matar a ningún monstruo, dejarlos todos escapar, pero no ganar una experiencia y sos re débil. Eso está muy bueno. La decisión está en tus manos. Más allá que el combate es muy divertido y un punto fuerte del juego, es en el afuera de combate donde el Undertale realmente brilla. Tiene una muy buena música que acompaña a cada zona del mundo. También el mundo en sí es muy bueno. Más allá de que sea isométrico y a veces 2D, es muy bueno, misterioso y atractivo. Algo que tiene Undertale, que muchos juegos de hoy no tienen, es que te recompensan por explorar. Pero Sonky, en otros juegos iba a explorar tesoros. Sí, ya sé, pero el Undertale te recompensa con algo mejor. Historia. El Undertale solamente te cuenta lo que necesitas saber, pero puedes pasar el juego sin saber la historia que realmente quiere contar siquiera. Hay NPCs que te explican lo que realmente pasó en la batalla entre los humanos y los monstruos, te cuentan su perspectiva. Y la verdad es que eso está muy bueno. Sí. Al principio del juego, antes del menú, te explican un poco la historia. Pero más que nada de la perspectiva de los humanos. Mientras que si estás en el underground, que es donde ocurre Undertale y el hogar de los monstruos, ves la misma historia, pero desde su perspectiva. Y aprendes que a ellos les fue para reverenda mierda. Ahora vamos a hablar de la sinopsis de Undertale, otra cosa que hizo muy bien. El lore del juego cuenta que hubo una guerra hace mucho tiempo entre humanos y monstruos, y que los humanos resultaron ganadores. Como consecuencia, nosotros nos quedamos viviendo acá en la superficie, y los monstruos fueron desterrados al underground. Una serie de cavernas inmensas donde construyeron ciudades y esas boludeces, y aprendieron a vivir en una sociedad rígida por reglas bastante similares a las que nosotros tenemos. Nuestro personaje principal, que no tengo idea si tiene un nombre, pero vos mismo la puedes nombrar, cae en un pozo, que por coincidencia es la entrada al underground. Y ahí se desencadena toda la shit. Primero nos recibe una monstruo regila que se llama Toriel, que nos cuida en la primera parte del juego. Y después la matamos. Y nos dice que tenemos que salir de acá porque y que no permitamos que el rey del underground, Asgore, nos agarre el arma porque si no se va toda la mierda y rompe todo el chabón. Ya sé que la historia no suena como la gran cosa si la cuento de esta manera, pero después se complejiza y se hace copada después. Si estuvieras que darle una opinión sobre este juego, es que la verdad me sorprendió, me agarró por sorpresa, sinceramente. Solo esperaba otro soberbio juego independiente de todos esos chabones que se hacen los capos, pero me agarró por sorpresa, estoy repitiendo lo que dije antes. Tenía muy bajas expectativas, sobre todo por la comunidad horrible y cancerígena que tenía, pero me terminó gustando muchísimo. Bueno, ya le chupé mucho las medias, pero como toda cosa creada por el hombre, tiene que tener fallas. Y el Undertale no es una excepción, tiene unas cuantas fallas. Para muchos capaz sean puntos negativos muy rebuscados, y sí, lo son, pero rebuscados no son negativos, así que... Esto es más opinado que nada. El juego tiene momentos cómicos, y momentos en el que todo se va a la mierda, cosa que... Eso me gusta mucho, pero sinceramente creo que... Hay más cosas cómicas que momentos en donde todo se va al carajo. Me hubiese gustado más que hubieran más momentos siniestros. Igual en las últimas horas todo se va a la mierda. Otra cosa es que, más allá de que los monstruos son bastante creativos y graciosos, no pude pensar que solamente hay como 6. Bueno, es obvio que hay más, pero muchas veces me encontré con los mismos monstruos y se volvía un poco repetitiva las peleas. Y hasta a veces como una tarea. Oh, me tocó el chabón este, el musculoso. Oh, flex. ¡Más flex! A mí otra cosa que no me gustó es que fue el final. A mucha gente le habrá parecido muy bueno, capaz. A gente le pareció bueno el final. Muy inesperado y todo, pero... A mí no me pareció inesperado. Al contrario, me pareció bastante predecible.
Alright, spoilers. Que Flawy iba a ser el enemigo final, que iba a aparecer de la nada después de mucho tiempo y que iba a hacer algo estúpido como eso. Y no sé, la verdad es que era muy predecible para mí. No tengo poderes, no sé adivinar nada. Y si la gente piensa que eso es un final muy inesperado, no habrá jugado ningún juego en su vida, no habrá leído ningún puto libro o una historia que tenga alguna cosa así, sinceramente. Otra cosa que no me gustó fue una escena en específico en el que Sans, que es uno de los personajes que acompaña al protagonista en este viaje por el underground, te invita a un restaurante y te habla sobre una promesa. Sinceramente, esa parte es lo más cringe del universo. Hay un chabón ahí atrás con una propaganda de mierda, con un van pedorro. Sinceramente, es una escena bastante pedorra, muy cringe para mí. Porque está muy bueno, muy buena atmósfera, muy buena música. Está muy bueno todo lo que hacen. Pero en sí la escena para mí me pareció bastante cringe. Eso de que quieren mostrar lo que Sans realmente es, me pareció bastante gay. Pero bueno, entre todo es un muy buen juego. Realmente lo recomiendo inclusive a la gente que no habrá jugado nunca a un juego de RPG Maker. O que encima no les gusta los juegos del estilo RPG Maker. Porque la verdad es un juego muy distinto. Una experiencia bastante fresca, porque no experimenté un juego así bizarro hace bastante tiempo. Pero bueno, en sí el juego es muy corto, pero mucho más largo de lo que realmente los RPG Makers son. Que esos RPG duran 2 horas o 3, este juego dura 6 horas la historia. Y si quieres traer el verdadero ending del juego, cosa que yo no hice, deben ser más, casi 12 horas debe ser o 10. Así que bueno, al menos yo no quise hacerlo para el peaceful ending de verdad, no sé, no tengo. Espero que todos hayamos aprendido una lección hoy. No importa lo tan cancerígeno, sidoso que sea la comunidad de un juego, el juego te puede divertir igual, tenés que ignorar esa mierda y disfrutar la experiencia, porque los creadores no tienen la culpa de que los nenes de 12 años les encanten tanto el juego que hagan porno en Tumblr y lo publiquen. Así que no importa qué tan fea sea la comunidad, el juego puede estar bueno. A menos que sea Minecraft. Hola, acá son Monkey. Si les gustó el video, pueden visitar el canal, que hay más videos de mierda como este. También hago gameplays, por si les gusta ese tipo de videos cancerígenos. Si te gusta mi contenido, puedes suscribirte al canal, eso me ayudaría mucho. Es una poronga tu contenido. Vengo a estar en tu video y hacerlo mejor, aunque en realidad cuando yo estoy en tu video no. Pero es el outro ya, es muy tarde. Importa. Además el auto te dura 30 segundos. ¿Sí? Vos tenés que fijarte bien, en el minuto 5.32 aparece como el símbolo de mi canal, como medio milímetro de segundo. Si lo encontrás, ponle like, favoritos y suscríbete a mi canal para más gameplay de Minecraft. No hay más favoritos. Bueno. Chao. Agradezco a Lumena Tan por dejarme usar este remix super copado que están escuchando ahora. Acá les dejo el link de la canción y también está en la descripción del video. Espero que les haya gustado el video otra vez. Awesome Monkey out.